Hola, ¿qué tal, vagos? Este es el segundo video de Viviendo en Atlanta. Les estoy transmitiendo un poco más de la vida común y de lo que podemos encontrar allá. Entonces, espero que les guste. Hola, ¿qué tal, vagos? Esta que se encuentra a mis espaldas es la sexta reserva federal de los Estados Unidos de América. Y en este lugar se encuentra un museo. Pudimos entrar, pero desafortunadamente no nos dejaron grabar, ya ven que por cuestiones de seguridad. Pero está súper padre y súper dinámico. Si tienen la oportunidad, visítenlo, conozcan este lugar porque vale mucho la pena. Ves cómo hace el dinero, un poco de la historia del dinero, cómo se generó, cómo se fundó el Fed, todas esas cuestiones, y vale mucho la pena. La historia de cómo se hicieron los bancos, para qué sirve la cuestión económica, la Reserva Federal. Toda esa historia está bastante padre. Entonces, les recomiendo que vengan y si tienen la oportunidad, visítenlo. Aparte, es gratis. De 9 a 4 de la tarde es totalmente gratis. Ahorita me encuentro en el Piedmont Park, el cual es uno de los principales de esta ciudad de Atlanta. Se encuentra bastante seco y bastante triste porque estamos en invierno, pero es uno de los lugares principales de aquí, entonces está... Está bonito, la gente viene a pasear a los perros, a andar en bicicleta, como yo ahorita. Y se... Tiene bonita vista. Está padre, está interesante. Realmente me gusta y pasas el tiempo a gusto aquí. Mucha gente sale a correr y todo. Dejarte de pensar, sigue tu huella en mi almohada. Veo tu rostro frente a mí, siento que aún estás aquí. Todo mi cuerpo te extraña. Vean qué bonita vista tenemos desde aquí. Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar. Sigue tu huella en mi alma. Ya están desgastadas todas las palabras. Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón. Y desde mi pecho suena tu recuerdo. Todo lo que fue de los dos son ecos de amor. Este lugar está enorme. Ahorita, porque está de invierno, está muy seco, pero tiene una organización especial que se dedica a la protección de este parque y realizan bastantes actividades al aire libre, como conciertos, festivales, muchísimos eventos. Realmente vale la pena. Espero tener la oportunidad de, en primavera, venir a grabar. Alrededor del parque se encuentran unas banderas rojas, las cuales indican que ciertas actividades no se pueden realizar para el cuidado del mismo parque, como no pisar áreas verdes, cosas así. Entonces, para que se mantenga ahí cuando sea primavera, esté todo bonito. Esta es una de las banderas que les comento en las áreas que uno no puede usar. La verdad, este lugar se ve padrísimo. Imagino que en primavera o verano se debe ver mucho mejor, con todos los árboles verdes, el pasto súper verde. Y vale la pena, espero tener la oportunidad de venir y verlo cómo está todo verde. Ahora nos encontramos en el CNN Center, en el cual ya les hice un video. Aquí muy cerca se encuentra el Philips Arena. Vamos a conocer. También tengo un video de un día de básquet. Búsquelo en mi canal de YouTube. Y esta es una escultura que le hicieron a Dominic Wilkins, uno de los mejores jugadores de Atlanta Hawks.
muy cerca de aquí se encuentra el Mundo Coca-Cola, el cual también ya tengo el video, vayan a verlo. Hola, ¿qué tal, vagos? El día de hoy nos encontramos en el zoológico de Atlanta. Se siente un chingo de frío, pero vamos a conocer este lugar, a ver qué tal. Porque el City Pass nada más dura 9 días, entonces ya no tengo más días para conocer esto. Tienda de regalos, pero recuerden que también pueden ver el video completo de este lugar en mi canal de YouTube. Y no olviden suscribirse, Vagando con Mafedien. Otro día y ahora vamos a conocer el centro de historia de Atlanta. En este lugar el principal atractivo es la Casa de los Cisnes, que fue localidad para grabar los Juegos del Hambre. Vayan a buscar el video en mi canal. Y también vamos a conocer un poco más de las Olimpiadas del 1996. Ahorita vamos a comer algo y me vine a un restaurante que se llama Vortex. Dicen que las hamburguesas están muy buenas aquí. A ver qué tal están. Nos recibe un pito en la entrada. Tengo hambre y esto es lo que le voy a comer. Me vale. Voy a comer. Ya comidos, ahora sí vamos a conocer el museo Casa de Margaret Mitchell, la escritora del libro De lo que el viento se llevó, uno de los mejores libros de Estados Unidos de América. Pueden encontrar en mi canal de YouTube un video completito sobre esta casa para que conozcan más. Hola, ¿qué tal, vagos? Ahorita vamos a viajar con Marta. ¿Quién es Marta? Marta es el sistema de transporte aquí en Atlanta, que viene siendo como el metro en la Ciudad de México. Entonces vamos a viajar, tienes que cobrar tu tarjetita, tienes que ponerle bonificación, bueno, abonarle, es como lo mismo de la tarjeta. Vamos a viajar. Bueno, aparece nuestro crédito. Bueno, no, nuestra tarjeta, ya las bonifican. Y listo, nuestra tarjetita de Marta. Vamos a ponerla. Y ya sabe. Lo curioso de estas tarjetas es que no las podemos pasar como en el metro en la Ciudad de México, que pasas uno u otro. Entonces tiene cada quien que comprar su tarjeta, si vienen varios. Y te registra la salida también. Entonces es muy diferente. Algo curioso de aquí es que cuando hace las paradas habla en inglés y en español. Escuchen. La siguiente estación es North Avenue. Exit here for Georgia Tech, Fox Theater, Emory University Hospital Midtown, Grand Field and the Varsity. ¿Lo escucharon? Eso es lo que les explicaba, tenemos que pasar la tarjeta para poder salir. Vagos, esto fue todo por el video del día de hoy. Ya saben, no olviden seguirme en las redes sociales, @Mafedien en Twitter, Instagram y Foursquare, también en Vine, y Vagando con Mafedien en Facebook. Nos vemos en el siguiente video. Bye.